Guatemala posee dentro de sus 108.890 kilómetros cuadrados una geografía e hidrografía que permite al clima tropical variar desde los 3 grados centígrados hasta los 36. En sus 22 departamentos, coloridamente adornados con el sincretismo cultural desarrollado a través de los siglos, se pueden encontrar rincones dispuestos a abrazar a los visitantes. Bienvenidos amigos a otro segmento, donde viajaremos a la zona cálida del sur para conocer las bondades que esta temperatura ofrece. Tiquizate Escuintla es un ejemplo de un municipio que mezcla su aire cálido con el calor de los corazones poco afectados por la frialdad de la globalización consumista. Tiquizate es un lugar el cual es visitado por muchas personas por sus playas. Tenemos Playa El Semillero, quien es la más famosa. Se dice que Tiquizate proviene del náhuatl Tiquiz Lag, lugar de cipreses o entre cipreses. El actual título empezó a utilizarse en el último tercio del siglo pasado, cuando empezaron a surgir fincas bajo este nombre, y luego se formaron poblados en torno a esas fincas. En el registro territorial de 1892 ya se registran los caseríos Tiquizate I y Tiquizate II, dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Ana Mixtán. En 1913 figura como un solo caserío del municipio de Texcoaco, desaparecido en 1934. Debido a la prominente producción de banano en estos caseríos, el municipio de Santa Ana Mixtán cambió su nombre a Tiquizate en 1947. Hoy en día, en sus 338 kilómetros cuadrados, se alojan parcelas de producción agrícola, como el banano y la caña de azúcar, esparcidos en una villa, dos aldeas y 13 caseríos. También pueden encontrarse talleres mecánicos, carpinterías y panaderías, que surten y sirven a la población que se concentra en 58 personas por kilómetro cuadrado. La villa de Tiquizate se encuentra perfectamente urbanizada, con calles asfaltadas, centros comerciales, bancos, drenajes, agua potable y muchos otros servicios. Las líneas del pueblo de Tiquizate guardan celosamente la vida de personas sencillas con ideas limpias y amigables. Una de las obras proyectadas para el bienestar de la niñez y la juventud se esconde entre juegos y canchas deportivas. El parque actualmente cuenta con un área deportiva, un área infantil y un área verde, la cual puede ser utilizada por la familia. El área infantil, que es utilizada con alrededor de unos 500 niños diarios que lo utilizan, aunque originalmente la estaban utilizando casi 1000 niños diariamente. Esto era porque en Tiquizate no existía ningún otro parque infantil hasta el momento. Esta idea de parque infantil se ha ido generalizando y la misma asociación de vecinos la ha llevado a diferentes puntos del municipio, lo que le ha permitido que esta afluencia de niños en el parque haya bajado. Actualmente acá se hace uso de las instalaciones entre el área deportiva, área infantil y área verde de aproximadamente mil jóvenes y niños diariamente. Estas áreas han venido a darle a Tiquizate una nueva vista, una nueva vida para los jóvenes y han permitido que las familias se integren un poco más y vengan acá a recrearse no solo por las tardes sino también los fines de semana. Thank you.
Un punto muy importante en la vida de Tiquizate es la actividad religiosa. El centro de esta devoción es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La estructura del templo responde a un diseño sencillo de galera, el cual permite la libre circulación del aire para apaciguar el calor en los días de verano. El techo alto y los colores claros, sin exceso de accesorios, también contribuyen a que este lugar no solo sea de bienestar espiritual, sino también físico. La fiesta patronal responde a un pequeño pero eficiente patrono, por lo que la gran celebración se lleva a cabo del 22 de diciembre al 2 de enero. El sabor a fútbol se evidencia cada fin de semana en su estadio, con la narración tradicional de la estación local de radio. Iba a ser tiro libre en favor del equipo militar Honora. Rolando, ¿cuál es la radio del deporte? Sentinela FM 99.7. Queremos agradecer el gentil patrocinio de Constructoras Solares, asesorándoles con servicio de construcción de todo tipo de obras y remodelaciones. En su mercado podrán encontrar venta y compra de animales criollos. Legumbres frescas y platillos típicos del área, como la iguana en Huaste. ¿Cómo prepara usted esa comida? Ah, se dora la tetita, se asa tomate, cebolla, ajo y se va a moler al motor. Y de ahí se hace como recado. Y ya se agrega la iguana ya cocida, los huevos cocidos, al recado que se ha hecho. Desde aquel momento en que se fue, primavera es que deja lo mejor. Te pido mi amor, vuelve por favor. Oh, Mariana, oh, Mariana. Un aspecto bastante importante en la villa de Tiquizate es la educación, por lo que el alcalde se ha dedicado a conciencia a recuperar las escuelas dañadas por el huracán Stan. Ejemplo de esta obra es la reconstrucción de la Escuela de Aldeas Champas Pinula, con el objetivo de llevar los conocimientos básicos a las personas del lugar. Si esta es una opción de visita, considere hospedarse en el Hotel y Balneario Siloe. Su estructura simple, pocas habitaciones y piscinas para menguar el calor ponen al visitante en especial contacto con la naturaleza. Hace unos 25 o 30 años aproximadamente, aquí había una laguna donde se criaban patos, pijijes, lagartos, culebras y pescado. Pero vino, digamos, el momento de ir haciéndole cambios a este lugar. Empezamos sembrando pescado para la comida. Creamos tilapia. Además, ofrecen desde su cocina todos los platillos impregnados del sentimiento costero que solo Tiquizate puede lograr.